Bienvenidos a El Cavaliere. No sé si tú te has hecho una pregunta, pero ¿cuánto tiempo tiene de caducidad mi fragancia? ¿Será que si hago esto la dañe? ¿Habrá manera de que mi fragancia huela menos o que se empiece a perder la proyección o la duración? Si has tenido alguna de estas dudas, yo te invito a que te quedes en este video. Bienvenidos nuevamente a esta sección Consejos de Caballero, y estos consejos va a ser sobre cómo cuidar tu fragancia. Es verdad que tal vez no le damos la importancia necesaria, o tal vez le damos mucha importancia y por eso queremos ver este tipo de videos sobre, ¿de verdad hay que tener algún cuidado en especial con una fragancia? ¿Será que Tom Ford Tobacco Vanille sea más delicada que Nautica Voyage? Son preguntas que a lo mejor nos hacemos, pero la realidad es que sí hay algunos puntos que debemos de tener en claro si queremos que nuestra fragancia dure, proyecte y sobre todo que siempre huela bien. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? Número uno, cuida tu fragancia del sol. El sol daña las fragancias, y yo sé que lo primero que hicimos fue preguntar en este video, ¿será que mi fragancia se pueda dañar? Y la verdad es que sí. El sol daña las fragancias. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción química en lo que es el alcohol. El calor hace que la fragancia dure menos. Sí, por eso es que tampoco es bueno ponerte fragancia y después estarla haciendo en algún lugar donde tengas mucha fricción. Por ejemplo, aquí, pues estás moviendo, hay fricción. El calor no es que la dañe, sino lo que va a hacer es de que va a calentar el alcohol se va a disipar más rápido, va a proyectar bastante, pero se va a ir enseguida. Entonces no es bueno que le dé el sol, porque justamente lo que va a provocar es que el alcohol comience a diluirse y entonces va a empezar a proyectar menos, y de repente vas a dar cuenta que ya no proyecta. Claro, va a quedar el aceite, va a quedar más cosas ahí, pero así va a empezar a cambiar el olor de tu fragancia, a ser obviamente muchísimo menos potente. Entonces cuídala de lo que es el sol. ¿Qué te recomiendo para ahí? Bueno, yo en este caso no tengo ningún problema con Tobacco Vanille porque viene en su cajita y me encanta esta presentación, así que lo dejo ahí. Pero hay fragancias que prefiero, de hecho la mayoría de mis fragancias las tengo fuera. ¿Qué es lo que simplemente tienes que hacer? No las pongas cerca de una ventana, no las pongas cerca de donde esté pegando la luz del sol. Tenlas en alguna pared o en algún lugar donde tú sepas que no va a estarles pegando el sol, la luz del sol ni el calor del sol. Y con esto creo que queda un poco implícito, pero aún así, la temperatura es importante y juega un papel importante en el cuidado de tu fragancia. La fragancia no debe estar en un lugar muy caliente, no debe estar en un lugar donde las temperaturas sean altas, no, que esté en un lugar templado. Entre más frío es mejor, pero busca que esté en un lugar templado. La verdad es que no nos cuesta nada tenerla en un lugar no encerrado, ahí abajo de la cama, abajo del colchón, en un buró que tal vez estás al fondo. No, tenla al aire libre, donde le puede estar pegando el aire. Ahora, obviamente esto también la caja. La caja obviamente le está tapando un poco la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sabes que tu cuarto es un lugar muy caluroso, no los tengas en caja. Mejor entonces, como dije al inicio, bueno, tenlos en un lugar apartado del sol y en un lugar donde pueda estar fresco. Es muy importante también ese tema de la temperatura. Otra de las cosas que a veces hay personas, que he conocido personas, que tienen sus perfumes en el baño. Y esto no es bueno porque obviamente el baño, en especial si te gusta bañarte con agua caliente, genera calor y daña a la fragancia. No es bueno, pero hay otro punto por el cual no es bueno tenerlo al daño. Y ese es el tercer punto para cuidar tu fragancia. No tiene que haber humedad, o cuando menos no tiene que estar en un lugar donde todo el tiempo esté cambiando la humedad constantemente. Un ejemplo, yo vivo en el puerto de Veracruz, entonces es un lugar que es húmedo. Por más que yo trate de dejar a mi fragancia en un lugar libre de humedad, es complicado. ¿Qué podríamos hacer para ese caso? Si sabes que va a haber constantemente humedad, bueno, venden unos frasquitos que tienen como unas bolitas, no, la verdad no sé muy bien qué es lo que tiene, pero son como esas que tienen luego las camisas cuando las compras, que es para prevenir la humedad. Entonces, pues a comprar esos frasquitos, venden en algunas tiendas departamentales, y tenerlo ahí para evitar que haya humedad. Pero definitivamente en el baño, por más que pongas, te estás bañando, va a haber muchísima humedad. Las fragancias no van en el baño, las fragancias no van en un lugar donde esté rodeado de agua con calor. Entonces, eviten por completo tener alguna clase de fragancia o cualquier líquido que contenga alcohol, cualquier mezcla que tenga alcohol, no debe estar ni en la humedad ni en el calor.
Y por último, el qué consejo te quiero dar y que creo yo que es el más importante de todos, porque cómo me ha tocado ver cuando alguien tiene su maleta, porque fue a lo mejor a hacer algún deporte, fue a la escuela, fue a algún lugar, saca a lo mejor de su laptop, saca su tablet, saca algo y llevaba ahí su fragancia y cae al suelo y adiós fragancia. Y no solamente eso. El consejo que te quiero dar es no transportes tu fragancia, no te la lleves para todos lados. Va a haber momentos muy en especial, por ejemplo, si vas a salir de viaje, pues te llevas tu fragancia. Tal vez si vas a documentar equipaje, pues la puedes llevar en un avión, en un camión, ahí guardada, llévala bien protegida y obviamente es necesario. Pero no seas de las personas de verdad, porque en cualquier momento puede pasar un accidente y no solamente eso, ahorita voy a ello, que todo el tiempo llevan su fragancia del diario metida en su mochila y ahí la andan trayendo de un lado a otro y aquí allá, no lo hagan. ¿Por qué es que les estoy diciendo no la lleven en la mochila? Porque a veces vamos en el carro, la dejas en donde está el sol, que le provoca calor y entonces comienza a dañar tu fragancia. A lo mejor vas en un camión y le está pegando el sol a tu mochila y daña tu fragancia. La llevas tú ahí en la mochila atrás caminando en el sol y le está dañando tu fragancia. Si llevas una botella de agua, si algo hay húmedo ahí, se regó un poquito, empieza a haber humedad, entonces comienzas a dañar tu fragancia. No transportes tu fragancia. Pero tú me dirás, entonces, ¿cómo le puedo hacer para atomizarme en otros lados? En muchos lugares, Amazon, Mercado Libre, por mencionar algunas, venden decans o venden frascos que son atomizadores de plástico. Entonces, pero es que el plástico no es bueno para los perfumes, yo lo sé, pero te compras uno de 5 mililitros, tomas tu fragancia, la atomizas, sale. Tienes ahí 5 mililitros para que los lleves en tu bolsillo sin necesidad de tener un frasco tan estorboso y sin necesidad de dañar tu fragancia. Y con eso puedes tener en tu bolsa, cuando necesites, sacar tu atomizador y te echas tu perfume. Entonces, de verdad, estos 4 consejos, sé que a lo mejor alguno que otro los rompemos, pero en especial los primeros 3 van a dañar mucho tu fragancia. En la medida de lo posible, recuerda, no lo acerques al sol. No permitas que haya mucho calor en donde esté tu fragancia, que no haya humedad. Y como punto extra que de verdad te recomiendo mucho es no transportes tu fragancia en tu mochila, en tu bolsa, en tu portafolio, en tu maletín, en lo que sea. Trata de llevar decants mejor o alguna otra forma. Y si estos consejos te han servido, de verdad te invito a que lo compartas con alguno de tus amigos que les guste las fragancias tanto como nosotros. Así también dale like, da toque a esa campanita para que estés pendiente de los demás consejos de caballero que vamos a traer. Y por favor, déjanos en los comentarios si has tenido alguna mala experiencia transportando tu fragancia. Y también si quisieras hablar de algún tema o tienes alguna duda sobre cómo cuidar tu fragancia o cómo hacer algo con tu fragancia o simplemente alguna duda que tú quisieras expresarnos, déjalo en los comentarios que vamos a estarles respondiendo. Muchísimas gracias por haber estado en este video con nosotros. Mil bendiciones.